Irekia participará en la redacción de un manifiesto de gobierno abierto. El texto, que escribirá de forma colaborativa, pretende concienciar a los ciudadanos de todo el mundo de los derechos de transparencia y participación que tienen respecto a sus gobiernos. Algunos de los expertos más significados han coincidido durante la primera reunión del Open Government Partnership, celebrado el 17 y 18 de abril en Brasilia, en la necesidad de consensuar una definición común del concepto de Open Government. En concreto, Helen Derbyshire, directora ejecutiva de Access Info, organización dedicada a promover y proteger el derecho de acceso a la información, considera que los gobiernos tienen ideas muy diversas sobre lo que es gobierno abierto que es necesario ordenar. Hemos escuchado los planes de acción de muchos gobiernos de todo el mundo y hemos visto desde la sociedad civil que los gobiernos tienen ideas muy diversas sobre qué es, de qué se trata precisamente el gobierno abierto. Y tenemos unas preocupaciones sobre la necesidad de definir más, de manera más precisa qué precisamente es gobierno abierto. Hemos escuchado las opiniones de muchos expertos internacionales, las personas que son los líderes del movimiento de acceso a la información, de datos abiertos, de participación ciudadanía, de los ciudadanos y todo eso. Y tenemos esta preocupación sobre la necesidad de definir de manera más precisa qué es gobierno abierto. Por lo cual, esta tarde vamos a anunciar el lanzamiento de un proceso colaborativo entre la sociedad civil, donde vamos a definir, a través de un intercambio de ideas, sugerencias, vamos a definir los estándares mínimos por gobierno abierto. Y vamos a entender la idea después de definir es asegurar que en cada los países del mundo, los 55 países del Open Government Partnership, así como todos los demás los países, tenemos una definición de gobierno abierto que funciona para defender el derecho de los ciudadanos a tener un gobierno abierto, un gobierno que informa y que escucha a los ciudadanos. Por eso ha anunciado un proceso colaborativo liderado por su organización, que tratará de que dentro de la sociedad civil se defina, a través de un intercambio de ideas y sugerencias, los estándares mínimos para el Open Government. Así, se ha propuesto la redacción de un manifiesto con el que después se asegurará que, en todos los países miembros del OGP, así como en el resto de países, se tenga una sola definición con la que defender el derecho de los ciudadanos a tener un gobierno que informa y escucha a los ciudadanos. Desde la gestación de esta iniciativa, Irekia ha apoyado la redacción de este manifiesto y ayudará en los trabajos que se iniciarán en los próximos días. En concreto, su directora, Nagore de los Ríos, afirma que ya han comenzado a trabajar en la elaboración de este manifiesto mundial que llegará a ser parte de una campaña ciudadana en pro del gobierno abierto. Para Irekia ha sido muy importante la relación que hemos tenido en Brasilia con la sociedad civil, porque estamos aquí en el Open Government Partnership de la mano de ellos. Han sido ellos quienes nos han llamado para explicar al resto del mundo nuestra experiencia. Y hemos conseguido gestar un manifiesto que yo creo que es muy importante porque va a tomar una forma de reivindicación que surge y parte de los ciudadanos, ¿no? Lo que queremos conseguir es que los ciudadanos entiendan qué es esto del Open Government, lo adquieran como un derecho básico suyo, vivan donde vivan y lo puedan reivindicar alto, claro y fuerte, y consigan que los países que, porque sus gobiernos no están por la labor de implicarse en el Open Government, por lo menos lo tengan que hacer porque sea la sociedad civil quien les empuje a ello. Tras la redacción del manifiesto por parte de los expertos e interesados en colaborar, se difundirá para que cualquier ciudadano del mundo pueda suscribirlo, firmarlo y hacerlo suyo.